Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Noticia, el programa para que usted se entere de todo lo que aconteció en la semana si usted no lo pudo ver y los comentarios de un servidor, Bernardo Núñez y Edmundo Ledesma. Buenas noches. Bueno, el programa de noticias, el resumen de noticias más importante y más completo del fin de semana inicia ya. Recuerden que hoy es domingo 7 de noviembre del año 2021 y en la semana, Edmundo, ocurrieron medidas o tomó el gobierno medidas, el presidente Luis Abinader, que hicieron levantar el nacionalismo. Estas medidas tienen que ver con el cierre de la frontera al paso vehicular y a pie. También el cierre de los vuelos desde y hacia Haití. Solamente se están permitiendo por el aeropuerto de Ligüero vuelos que traigan a dominicanos que viven en Haití o a diplomáticos acreditados en Haití y que quieran venir a la República Dominicana. Las Fuerzas Armadas, pues ha sido aumentado, ya hay como 14.000 miembros de las Fuerzas Armadas. No, Franco, una guerra que hay. Y bien armados. Sí. En la frontera, todos los pasos desde Pedernales hasta Montecristi. Esta medida, dice el presidente Luis Abinader. También se tomaron medidas con la parte de la salud, con los estudiantes. El visado para los estudiantes haitianos que están en el país, pero es se va a revisar para nuevo visado. Y sí, cuando se vence el visado a los que los tienen, se va a revisar. Entonces se va a revisar, pero que no se puede sentir con eso ningún estudiante temeroso, que si está estudiando aquí se le va a renovar sin problema ninguno. Así es. Es quizás para evitar algún tipo de mafia que pueda haber en el consulado, porque la información que se tiene es de que en el país hay como 7.000 estudiantes, pero hay como 250 visas de educación para estudiantes. Entonces ahí hay una irregularidad, hay una anomalía que hay que resolver. Tú sabes lo que ocurre, y eso se denunció en una época, de que los cónsules dominicanos en Haití dan visa por paquete, porque ellos reciben, son ricos todos, una parte de ese visado. Son ricos todos. Ah, bueno. ¿Por qué? Una gran pregunta. Yo, pero no obstante, yo creo que lo más importante es el mensaje claro, contundente, que está enviando el presidente de la República para que no osen. La diplomacia haitiana, junto a organismos internacionales y a ONGs que gustan de, en situaciones como estas, hilvanar toda una campaña de descrédito para la República Dominicana. Generalmente, la República Dominicana ha cedido a esas presiones de Haití y las presiones internacionales, que actúan de manera conjunta, coordinada, para, a través de dañar la imagen de la República Dominicana, lograr que la República Dominicana se flexibilice. Eso lo han logrado con los otros presidentes de la República Dominicana, pero parece que el presidente Luis Abinader no está dispuesto a ceder al chantaje que generalmente realizan Haití y esos organismos internacionales, y creo que está mandando mensajes contundentes. Además de que definitivamente la situación de Haití se torna cada vez más inviable, más incontrolable, con el solo hecho de decir que Barbecue, ¿cómo es? Barbecue. Barbecue está ahora mismo controlando. Bueno, el tema es que es un nombrecito medio jocoso, pero Barbecue está. Y no es así, porque ahí está en inglés y ellos, por su idioma, por su dialecto, debiera ser en francés. Entonces no debiera ser barbecue.
Federico, no confundas. Barbecue. Barbecue, ok. Entonces, barbecue. O barbacoa. Supuestamente está controlando en estos momentos el 60% del territorio de Haití. Un delincuente. Un terrorista. Ahí hay una confabulación. Un asesino. Bueno, pero el tema es que él se da el lujo de decir que no habrá comercio, no habrá combustible, hasta tanto Henry, el actual ministro, el Ariel, que está poniendo como presidente de Haití. No, no hay presidente en Haití. Él es, recuerda que en Haití, bueno, primer ministro. Exactamente. Es que Haití es diferente a nosotros. Sí, porque tiene un sistema el parlamentario. El sistema de ellos parlamentario, entonces el hay un primer España, ministro. España, sí, yo sé. Exacto. Un sistema parlamentario, tiene España. Exacto. Alemania. El tema es que ese primer ministro está combinado a salir para que pueda haber gobernabilidad y para que se acabe el terrorismo, los asesinatos, los asaltos, los secuestros, y para que pueda haber comercio y pueda haber combustible. Miren de qué es que estamos hablando. Incluso se pensaba que la semana pasada iba a haber una intervención de los Estados Unidos, porque para eso del lunes, el martes de esta semana que finaliza, se vieron unos contingentes militares de Estados Unidos, creo que en Puerto Plata, donde había incluso unos helicópteros. Y se pensaba que en esta semana iban a entrar. No entraron, pero eso puede pasar en cualquier momento. Está latente eso. Y, por supuesto, está haciendo muy bien la República Dominicana, el presidente de la República, en tener un control absoluto de la frontera y tomar medidas contundentes y decisivas para mandar el mensaje de que la solución de Haití no está en República Dominicana. Edmundo, Estados Unidos informó que tiene certeza de que hay vivos de los 17 misioneros que están secuestrados en Haití, y eso es quizás un elemento que puede justificar Estados Unidos para ir a Haití. Se habla de que quizás no sea una intervención, quizás sea que comando vayan a Haití. Se habla ya de que el famoso equipo élite de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que se llama Delta, sería el que incurriría en Haití, y que eso sería una cuestión de horas. Y por eso la República Dominicana ha estado cerrando inclusive la frontera, porque se esperaba que fuera el fin de semana. Pues hoy termina el domingo, no ocurrió, pero eso está latente, como tú dijiste, y en cualquier momento puede producirse. Mañana el presidente Luis Abinader va a volverse a reunir con los actores políticos, algunos empresarios, que llamó la semana pasada, sobre todo para eso, para él explicar las medidas que ha estado tomando el gobierno y buscar consenso. Y yo creo que el presidente lo ha hecho bien. El presidente Luis Abinader ha logrado que la población en torno a él haya una unificación. Una unificación apoyando cualquier acción del gobierno dominicano para impedir que grupos haitianos, sobre todo, sobre todo grupos armados, puedan penetrar al país. Miren, señores, a mí me han llegado a mi WhatsApp unos videos donde hay canibalismo incluso. Esas son imágenes que uno no las puede pasar en este programa, pero que son terroríficas. Son aterradoras. Evidentemente que bajo ninguna circunstancia uno puede permitir que personas que actúan como salvajes puedan pasar a este lado. Porque que están también, o sea, bueno, yo no quiero ni hablar de esas imágenes. Canibalismo y agarrar y asesinar a gente a machetazo y cortarle en pedazos y después ponerse a hablar ellos como felices, como si estuviesen en una... ¿En dónde están? En una selva. En una selva, o tuviesen una fábrica, donde, una puñeta de esta, donde se
producen pollo, ferro. Déjalo, ay, no, pero déjalo ahí ya. Ya. ¿Eh? No sigue dando detalles. No, pero la verdad es que bajo ninguna circunstancia y sobre cualquier consecuencia hay que evitar que una sola de esas personas, de esos salvajes, entre al territorio dominicano. Bien, vamos ya a comenzar con los resúmenes. Bueno, iniciamos con el día de hoy. De noticias internacionales. ¿Qué usted cree? Ahí está, señor director. Venga. La Organización Mundial de la Salud alertó este domingo sobre un alto riesgo de colapso sanitario en Europa, donde dijo se ha llegado a un punto crítico con un agresivo aumento de los contagios y muertes causado por la pandemia, especialmente en países donde ha vuelto a tomar fuerza. En su boletín dominical, la OMS explica que los casos de COVID marcan récord en Alemania, Rusia, Croacia y Serbia, mientras que en el mundo los contagios por coronavirus totalizan 250.5 millones y 5 millones las muertes. Este fin de semana, la cumbre del clima COP26, que se celebra en Escocia, Reino Unido, empezó una segunda etapa con la ausencia de los líderes mundiales y la participación de los ministros y funcionarios de menor rango, con los detalles y negociaciones para definir acuerdos y la declaración final del evento, programado a terminar el próximo viernes. En el evento ya se han aprobado varios puntos, entre los que se encuentran la reducción de las emisiones de gases metano, aumento y protección de bosques, descarbonización, disminución de gases invernadero, dejar de financiar la industria petrolera e inversión en ciencia y tecnología. Este domingo se están celebrando elecciones presidenciales en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega convocó los comicios para ir por su tercer mandato consecutivo y continuar en el poder tras 14 años, atropellando al pueblo y a sus opositores. El Consejo Electoral llamó a votar a 4.5 millones de votantes en 13.500 mesas, con un sombrío panorama político definido con 7 de los posibles candidatos presos, 13 de sus principales partidos proscritos y 159 presos políticos. La oposición dice estar excluida de este proceso electoral y ha llamado a la ciudadanía a abstenerse de participar en lo que llaman una farsa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, informó hoy que los precios mundiales de los alimentos alcanzaron esta semana un nuevo máximo, el nivel más elevado desde julio del 2011. Los precios de los cereales aumentaron en un 3,2% en octubre respecto al mes anterior, con una subida del 5% de los precios mundiales del trigo debido a la disminución de las reservas mundiales por una reducción de las cosechas en los principales países exportadores como Canadá, Estados Unidos y Rusia. Esta semana continuó evolucionando hacia peor la crisis política de Haití, con el control de las bandas armadas, unas 200 en total, de la situación social y el control del tráfico vehicular, el comercio y la distribución de combustible, que ha obligado a cerrar empresas, hospitales y otros negocios por el desabastecimiento. Mientras que en Washington, el gobierno de Estados Unidos informó que ha visto pruebas de que al menos algunos de los 17 miembros de un grupo de misioneros y sus familiares que fueron secuestrados hace ya 20 días en Haití siguen vivos y crecen cada hora las expectativas de una incursión militar estadounidense para rescatarlos. Y finalmente, la prensa norteamericana destaca desde hoy que a partir de las 2 de la madrugada de este domingo cambió la hora en Estados Unidos, lo que significa el fin del horario de verano en el hemisferio norte y se le da paso al invierno, retrasando una hora al reloj. Esto ocurre previo a que Estados Unidos reabra para el ingreso de ciudadanos de unos 33 países que estaban vedados por la pandemia del coronavirus,
siempre que presenten su tarjeta con al menos dos vacunas de las aprobadas por la OMS y una prueba PCR negativa con al menos 3 días de realizada. Sobre las noticias.